Hola, ¿qué tal? Este ejercicio que me preguntaron eh, dice lo siguiente. Tengo una función f de x desde de r más en r, tal que f de x es un producto entre dos funciones, entre el seno de x cuadrado más 3x menos 10 por una función g que no conozco, pero me dicen que esa función g es continua, o sea que en el número 2, ¿no? O sea, es continua en x igual a 2. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de g de x es 2. Esta es la información. No me dicen cómo es nada, pero me dicen que es continua. Entonces, determinar si existe o qué pinta tiene la derivada en 2. Entonces, lo que vamos a hacer es así. Eh, ver primero la continuidad. Entonces, porque si no es continua, no es derivable. Y para eso tendría que ver que existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x y que ese límite sea igual a lo que valdría la función reemplazando la x por 2. Entonces, vamos a usar para eso propiedades de los límites. Entonces, cuando yo hago límite cuando x tiende a 2 de un producto, eh, es lo mismo que separar, o sea, ¿se acuerdan la propiedad? Es límite cuando x... Tiende a un número de f de x por g de x esto es lo mismo que el límite cuando x tiende al número de f de x por el límite cuando x tiende al número de g de x o sea eso es lo que estoy aplicando acá es decir separo esto en dos límites y evalúo cada uno este sé que existe porque es la información que me dan este de acá lo reemplazo. Y esta cuenta, cuando yo reemplace el límite, me da cero. Entonces, eh, eso es lo que me daría el límite. Me vale cero cuando x tiende a 2. Y la función en 2 también es 0 porque voy a tener una g en 2 multiplicada por una función nula. Esto me da 0. ¿Mm? Bueno, entonces ahora voy a ver si es deri la derivabilidad. Eh, la voy a hacer por regla de la cadena porque me resulta más fácil. Se podría hacer por el límite incremental, pero lo voy a hacer por regla. Es más fácil, digamos, por regla de la cadena. Eh, entonces, la derivada de un producto es el producto, es la derivada del primero. O sea, ¿se acuerdan que si tengo u por b, derivado es u' por b más b' por u? Entonces, derivo la primera, que la derivada del seno es el coseno. Como es una función compuesta, es la derivada del seno es el coseno. Por la derivada de lo que tiene acá adentro. O sea, es la derivada del seno, es coseno de todo esto. Por la derivada de esto. Esa es la primera. Por este sin derivar. Más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Yo esta no la conozco evaluada en dos. Pero como esta ya es cero, esto por cero se me va. Y me queda solamente esta parte. Entonces, acá cuando reemplazo el 2 me da coseno de 0, que es 1. Esto me da 7. Y esto me da g en 2. Entonces, el valor de la derivada es la, la derivada en 2, va a ser 7 por g en 2. No conozco esto, pero lo dejo expresado de esta manera. Bueno, espero que te sirva este video.